Hola, buenas tardes a todos o buenas noches. Ya son las 8 de la noche, pero todavía había un poquito de luz. Bienvenidos de vuelta aquí a Ejercítate con Angie, dos en línea TV, doblemente espectacular. Hoy estamos acá para hablar un poco acerca de nuestro sistema inmunológico y tenemos el día más importante con todo lo que está pasando ahora. Vamos a traer a la doctora Tatiana Molina. Ella es colombiana y nos va a contar un poco acerca de ella, de su historia, cómo llegó aquí a Canadá y demás. Y después vamos a hablar con ella para que nos dé unos tips o unos consejitos de qué hacer para mejorar nuestro propio sistema inmunológico. Más en estos tiempos que estamos con este problema del virus, es importante que siempre estemos ayudando a nuestro cuerpo a mejorar en la parte de nutrición y balance, y también obviamente tiene mucho que ver con el ejercicio diario y obviamente mentalmente, ¿no? Todo eso viene combinado para que podamos tener esa armonía del cuerpo y podamos tener mejores resultados en términos de salud y obviamente mental, y podamos pasar esta crisis que estamos pasando todos con la manera más positiva y lo más saludable que podamos, ¿sí? Así que bueno, quiero presentarles a Tatiana Molina. Tatiana, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Cuéntame un poquito acerca de ti, Tatiana. ¿Hace cuánto, de dónde eres? ¿Hace cuánto que estás aquí en Canadá? Sí, bueno, hola Angélica y a todos. Yo soy colombiana, llegué hace 15 años a Canadá. En Colombia soy odontóloga y practiqué por 6 años antes de venir para acá. Me decidí venir por cosas del destino, aquellas llamadas amor más que todo. Y pues cuando llegué acá, y siempre me interesó mucho la parte de medicina alternativa. Entonces cuando llegué a Canadá, dije, pues, ¿qué otra mejor oportunidad que estudiar medicina alternativa? Entonces estudié homeopatía por 2 años y medio, y como pues soy odontóloga, entonces no fue tan largo el estudio como si hubiera sido para otra persona. Y bueno, trabajé como esto, pero después me empezaron a contactar de una compañía homeopática alemana y trabajé un tiempo con ellos, y ahora estoy con una compañía canadiense en la que lo que hago me gusta mucho porque soy la directora científica de la compañía. Entonces todo el tiempo estoy básicamente estudiando y asesorando a la compañía en cuanto a todos los estudios científicos que salen de los productos o de posibilidades y de todo lo que pueden hacer para mejorar las ofertas. Qué bueno. Cuéntame un poco. Mucha gente está un poco confundida acerca de la homeopatía. ¿Nos puedes contar qué es la homeopatía? Ah, bueno, la homeopatía, sí, no es muy, muy fácil el concepto de entender para muchas personas, pero así en términos simples, es el mismo concepto de lo que trae lo que son las vacunas. Las vacunas son el mismo mejor podemos decir la bacteria o virus que causa la enfermedad. Se produce en forma de vacuna y se te inyecta para que tú tengas produzcas una inmunidad que pueda atacar ese virus si estás expuesto. Y con esa misma idea, puedes pensar que la homeopatía es un producto que se hace de algo que tú tienes susceptibilidad a desarrollar. Y las medicinas homeopáticas se producen de diferentes materiales, por ejemplo, minerales, animales, plantas, y se hacen en diferentes concentraciones.
Lo que, por ejemplo, yo estudio o estudié como medicina homeopática, no solo es la medicina homeopática per se, es también lo que trata de nutrición, y herbología, meditación y, bueno, y aprender a entender el ser humano y todos los aspectos que conllevan al ser humano. Porque cuando una persona tiene una enfermedad, no solo está enferma, no solo le duele la cabeza, también le duele la cabeza, pero le afecta de pronto el estómago y de pronto tiene problemas en la boca y son muchas otras cosas. Vemos el ser humano como un complemento y no como diferentes partes. Ok, mira, no, porque está perfecto, porque dicen también que la homeopatía, como estás hablando acerca de esa vacuna o de esa manera como la estamos, como la ponen ustedes, tiende a curar gripes o la parte ya de crónica o alérgica, sinusitis, bronquitis. Tiene mucho que ver con toda esa parte inmunológica, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene mucho que ver. Trata de hacer de un balance al cuerpo para que tú puedas, puedas ponerte más fuerte y combatir eso que te está haciendo daño, combatir esas dolencias y esas ser más fuerte y atacar mejor los virus, las bacterias y todo lo que te puede afectar. Ok, sí, eso sí es cierto. Y la cura, dicen que te puede ayudar también con la parte, pues, no solamente infecciosa, sino también alérgica, ¿no es cierto? Sí, hay muchos, es que la variedad de remedios es muy grande. Puedes tratar personas alérgicas a, digamos, cosas comunes en el ambiente, como alergias al gluten, a la leche. En realidad tratas a la persona completa, ¿no? Puedes tomar una persona o un ser humano como un tratamiento completo o puedes tratar a la persona por cosas agudas, como por ejemplo una gripe, un ataque alérgico o una fiebre. Uh-huh. Por ejemplo, cuando los niños están pequeños y les dan las fiebres, hay cierto tipo de remedios que uno puede recomendar en la que de pronto el niño le ayuda a que el niño, su propio organismo, combata ese virus más rápido y salga más rápido de la enfermedad. Dime, sabemos que toda esta clase de cosas, pues por los niños no tanto, pero ya nosotros siendo grandes podemos ayudarnos en la parte del sistema inmunológico, tiene mucha correlación con la alimentación, ¿cierto? Sí, definitivamente. Claro. ¿Por qué crees que es eso? Que la alimentación es tan, tan importante en esa etapa que tenemos nosotros de infecciones o alergias o, you know, toda esta clase de cosas que nos dan. Bueno, voy a ver si entendí tu pregunta. Bueno, para el comer bien es supremamente importante para poder combatir cualquier virus, cualquier bacteria que tengas. Y aunque de pronto tengas que combatir el virus, lo puedas salir adelante más rápido. Uh-huh. No solo el alimento, así como tú dices al comienzo, es responsable de esto. Tú puedes estar alimentándote bien, pero si tus niveles de estrés son muy altos, uh-huh, eso te va a crear un desbalance. Entonces, no solo, así como tú dices al comienzo, no solo es lo que comemos, pero también cómo alimentamos nuestra mente y nuestra mente y nuestro espíritu, si lo queremos decir así. De una forma en la que podamos mantener un balance y unos niveles saludables. El estrés crea mucha acidez en el cuerpo y lo que prefieres y lo que siempre es tratar de mantener es un cuerpo alcalino. Tienes toda la razón. Sí. Porque pues aquí siempre decimos que la mejor dieta es aquella
que es equilibrada, y no estamos hablando solamente de comidas, como tú lo dices, estamos hablando de un estilo de vida completamente. Uh-huh. El poder hacer ejercicio, el poder lubricarse, el tomar bastante agua, el mantenerte hidratado, uh-huh. El poder no solamente cuando estás comiendo, comer grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Y el tener toda esa parte balanceada ayuda mucho a las otras partes, ¿cierto? Al estrés, te ayuda mucho también a esa mente, a que la tengas dispersa. Las endorfinas, ¿cierto? Exacto, y aparte la fuente de cómo adquieres, así, I mean, lo que a veces me confundo con el inglés, qué pena, pero... No te preocupes. trabajando todo el día en inglés a veces uno se le confunde. lo que quería decir era la fuente también de cómo obtienes estos alimentos, entre más crudos. Digamos, si vas a comerte unos vegetales, a los vegetales que vienen de los comidas preparadas que vienen en el congelador y las descongelas, no es lo mismo que uh-huh. prepararte una crema de espinaca en tu casa batiendo la espinaca en la licuadora. Es por completamente supuesto. Distinto. Exacto, por supuesto. Es el mantener esa parte. Mira, ¿tú qué crees? Yo por mi parte digo que los suplementos ayudan mucho por ese lado, porque sí, uno puede comer muy bien, pero no sabemos exactamente cuantificar el porcentaje de vitaminas, minerales, proteína que tenemos en una comida que comemos, ¿sí? Y depende también dónde la compras, qué clase de carne compras, ¿me entiendes? Hay tantos detallitos para poder decir, mira, en este plato tenemos el porcentaje específico de vitaminas, el porcentaje específico de minerales para que tu cuerpo funcione apropiadamente, incluyendo la fibra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mucha de la gente que yo tengo y mis clientas tienen ese problema de que no saben exactamente cómo balancear esa comida para que de verdad le esté dando la parte equilibrada de nutrición. No, es un detalle muy importante porque, sí, yo estoy de acuerdo, tú puedes estar tratando de comprar tus vegetales, tus verduras, tus hojas de ensaladas y esto, pero desafortunadamente la tierra y cómo manejan la tierra, cómo tienen que estar produciendo tan rápido los granjeros, las tierras no alcanzan a producir todos los minerales para esas plantas que tienen que estar constantemente germinando. Entonces, uh-huh. las plantas no están, o sea, en general no van a tener los mismos minerales y vitaminas y para que te puedan suplir en tu vida diaria. Y por eso sí es necesario suplementar las comidas con vitaminas y minerales. Sí, porque para mí, o sea, los efectos que tiene tener una buena nutrición es poder darle a ese cuerpo el porcentaje de vitaminas, de minerales que necesita, ¿cierto? Y darle, por supuesto, un balanceo nutricional. El cuento es, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las diferentes, ¿cómo se dice? Seasons. Dice que no solamente eres tú, soy yo también. Tenemos las diferentes etapas de primavera, verano, invierno. Entonces, cada vez que pasamos a una etapa diferente, viene cierta clase de vitaminas y minerales que necesitamos reforzar, ¿sí? Claro. Claro, tienes toda la razón. Y hay algo también muy importante que también me gustaría hablar, es algo que últimamente se está hablando bastante, pero todavía hay muchos mitos alrededor de esto, y es acerca de los probióticos. Ajá. Y es como hacer entender y explicarle a las personas que los seres humanos somos unas entidades que parecemos un pequeño zoológico, porque tenemos más de 800 millones de bacterias en nuestro cuerpo, y estas bacterias ayudan a que nuestro cuerpo esté en un balance uh-huh. saludable. Si estamos saludables, nos van a ayudar a estar en un balance saludable.
Pero si nosotros empezamos a comer mal y no darle buenos alimentos a estas pequeñas bacterias que son buenas, no todas las bacterias son malas, vamos a empezar a también a tener problemas de salud y vamos a poder tener problemas para poder combatir enfermedades, tener un sistema inmune fuerte, disminuir y nos puede afectar en muchas cosas, como los estudios han sacado, te puede afectar el ánimo, te puede hacer engordarte, o sea, son muchas cosas. Por supuesto. Entonces, uno de los más importantes ahí, entonces, es el probiótico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa bacteria amigable que nos va a ayudar de la manera mejor posible en mantener ese sistema inmunológico alto. Sí, exacto. No todas las bacterias son positivas, obviamente. Lo importante es seguir recomendaciones en cuanto a a las mejores bacterias, las más estudiadas. No significa que, no estamos diciendo aquí que cualquier bacteria en el medio ambiente es positiva, solo los que son llamados probióticos. Y son muy buenos porque ayudan a mantener exactamente, ayudan a prevenir enfermedades. Y tenemos bacterias desde la boca hasta la piel, nada más si tú tocas un sitio y lo dejas ahí, podemos correr una prueba con el microscopio y vamos a encontrar bacterias ahí de tu piel, en los pulmones, en el estómago, en el intestino, en todas partes, así como cuando los bebés están naciendo y si nacen por parto natural, agarran todas las bacterias que están en el túnel de la mamá para hacer. Imagínate, eso es interesante, saber de que todo eso, es más, todo se pega, y eso lo estamos ahorita aprendiendo también con el coronavirus, ¿no? Todo se pega. Exacto. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, para esta época tan difícil y de pronto no poder salir mucho de las casas, ¿qué alimentación o qué frutas o qué verduras o qué clase? Por ejemplo, sé que, por ejemplo, hay frutas que son cítricas y esas son bastante importantes para ayudar al sistema inmunológico. Cuéntanos tú qué podríamos empezar a pensar en comer en la casa, porque tú sabes que todo el mundo ahora está corriendo a comprar arroz, pasta y papel higiénico. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para hacerles ver a las personas que es importante pensar en ese sistema inmunológico y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? Uy, sí, es un buen punto. Cuando vayan a las personas que vayan a comprar al supermercado a abastecerse, aparte de pensar en no sé cuántos papeles higiénicos y cuánto arroz necesiten, piensen en los vegetales y las frutas, son muy importantes para mantener un sistema inmune. Ahora que todavía más que no puedes salir a hacer de pronto a ir a un parque, a jugar con tus niños o a hacer ejercicio, que es más difícil. Entonces, siempre hay que pensar, y me imagino que Angie, tú has hablado muchas veces de eso, comer, tratar de que tu plato se parezca un arco iris. Lo que más puedas, ¿no? Entonces, incluir que tú si vas a comer, mira, una de las reglas, y me imagino que tú las has recomendado muchas veces, es, mira, si te quieres comer un arroz, dale, cómete un arroz, pero primero sírvete aunque sea que la mitad del plato sea ensalada. Así no vas a, o sea, Exacto. cómete esa cantidad de ensalada y después te comes lo que te queda de arroz, pero trata de siempre, siempre meter los vegetales en tu plato. Así tratas de comer menos. En cuanto a los vegetales, uno de los vegetales muy importantes que no sé, no, pues no, de pronto no son muy conocidos como altos componentes, o sea, como un alto contenido de vitamina C es el repollo. Y el repollo no solo ayuda porque tiene vitamina C, pero ayuda mucho a combatir y a mejorar el sistema inmune si lo comes cuando está fermentado. No sé si has escuchado alguna vez del kimchi o el. Cuando el kimchi, ¿los has escuchado?
¿Es el que viene ya empacado o estás hablando de hacerlo en la casa? Bueno, lo puedes preparar en la casa. Si hay recetas, lo que pasa es que es como una conserva, entonces lo tendrías que Sí. preparar, dejarlo para preparar y tienes que esperar un rato para poder comértelo. Pero Pero básicamente lo pueden conseguir en un supermercado. lo pueden conseguir en un supermercado, sí. Qué En el bueno. área internacional, sobre todo porque, por ejemplo, la gente europea como los polacos les gusta mucho el sauerkraut también. No sé si lo Sí, recomiendo. sí. Es una comida muy común para ellos y ayuda mucho en el sistema inmune, a ayudar en el en la en la en la capa que rodea el sistema digestivo. No sé si irme mucho más allá, pero la ciencia, hay unas personas que dicen en la ciencia que el sistema digestivo es como un segundo cerebro, pero no quiero decir que sea un segundo cerebro, pero tiene un sistema autónomo nervioso que es muy importante para el ser humano. Entonces, tenemos pues el cerebro acá y que sí, obviamente lo necesitamos todo el tiempo para hacer todo, pero en el sistema digestivo tenemos otro sistema nervioso autónomo que nos ayuda a precisamente combatir enfermedades e infecciones. Buenísimo, buenísimo. También han hablado mucho del ajo, la cebolla, El ajo es que son muy buenísimo, buenos también para esta época. el ajo es buenísimo, el ajo es, además es un alimento que se ha usado por muchos, muchos años y está estudiado además científicamente y lo usan mucho para combatir precisamente virus que causan la gripa o como el flu o enfermedades así. Obviamente, pues tienes que, muchas personas hacen muchos métodos para consumir ajo y hay un método que las personas, por ejemplo, diariamente se comen un ajo, después el día siguiente se comen dos ajos. Es algo bastante estricto, es complicado porque empiezas a sudar ajo. Sí, yo te digo porque mi padre lo hacía y Sí. esa casa quedaba oliendo el baño, la pieza de él, era impresionante hasta que nos tocó decirle, no, tienes que pararlo por lo menos unos meses. Qué tenaz. Sí, yo lo traté una vez y yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible, ¿no? Entonces, de pronto es algo muy drástico si vives solo y estás en self-isolation, pues Sí, viene a decirles así, no sí. tiene ningún problema, pero si estás con tu familia no lo recomiendo, pero sí recomiendo que cuando estás cocinando, dos dientes de ajo en la carne, dos dientes de ajo o en tus vegetales, si eres vegetariano, no van a causar esto y antes te van a ayudar a mejorar tu sistema inmune. Sí, Y qué está bueno. comprobado científicamente. No, a mí me parece espectacular. Fuera de que le da un sabor espectacular a la comida, el ajo es primordial en las comidas y acá más que todo. Sí. Se ve Y mucho, una de sí. las formas que dicen que uno debe usar el ajo es no, o sea, lo pelas y para activar todas las sustancias del ajo, no en cuanto al sabor, sino a los contenidos minerales y vitamínicos, es que lo debes aplastar, más no cortar. Para como para protegerlo, para poder que los minerales queden. Sí, como que al momento de chocarlo ayuda a que la liberación de los minerales sea mejor que si lo cortas. No se cortan las cadenas de los minerales, parece. Qué bueno. Bueno, hablemos un poco acerca de los antioxidantes. Bueno, un antioxidante hay muchos antioxidantes, sí, nuevamente vegetales, hay antioxidantes, hay frutas como las fresas, los blackberries, las blueberries, todos estos berries son unos productos súper buenos para bajar los oxidantes que normalmente estamos creando en nuestro cuerpo. Ahí, por ejemplo, uno súper conocido también es tomar té verde. Y es un antioxidante maravilloso para tu cuerpo. Y no es muy difícil, ¿no?
No, es fácil de encontrarlo, sí, es fácil de hacerlo y no quedas oliendo a zorrillo. Exacto. Y bueno, estos alimentos son muy fáciles de adquirir, son fáciles de encontrar y el té, y definitivamente, pues todavía que no está caliente el clima, es muy fácil de en media mañana tomarte un té verde. Aparte que estás manteniendo la idea de hidratar constantemente tu cuerpo. Obviamente, yo lo recomiendo sin azúcar. Sí, total, total, yo también. Acuérdate pues que tenemos maneras de que nuestro cuerpo tenga azúcar o consuma azúcar, pero puede ser entre menos procesada, mucho mejor, ¿cierto? Exacto. También pueden ayudar mucho a eliminar las toxinas y fortalece mucho ese sistema inmunológico. Claro. Lo que son los. Bueno, ¿cuáles son los factores internos o externos donde nosotros tenemos esa el sistema inmunológico bajo? ¿Cómo no, o sea, qué es lo que puede afectar el sistema inmunológico, que sean internos y externamente? Bueno, el sistema inmunológico se puede afectar por muchas maneras. Como hablamos al comienzo, por el estrés. Si estás con niveles de estrés, por eso siempre decimos, si alguien se enfermó, es porque hubo un pasaje de estrés que hizo que la enfermedad causara. No estamos hablando ahorita del coronavirus, estoy hablando de una gripa, un flu. Eso es por lo general lo que pasa. O por ejemplo, te empieza a dar un dolor de espalda que no aguantas, es por estrés precisamente. Claro. Otros factores, aparte de la alimentación, es tener ya una enfermedad establecida en tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes problemas como de diabetes, Claro. ya estás empezando que tu cuerpo necesita todavía más soporte de tu parte en cuanto a cómo te alimentas, las vitaminas, minerales, antioxidantes y todo lo que puedas ayudarle a tu cuerpo para poder responder mejor. Obviamente con cuidado y con una recomendación profesional, porque bueno, ya saben, los diabéticos de pronto pueden tener de pronto algunas recomendaciones porque de pronto ellos pueden tener hemorragias y se cortan más difíciles de parar y cosas así. Si fumas, esto también afecta tu sistema inmune. Obviamente los que toman en exceso también afecta tu El sistema alcohol, inmune. claro que sí. Eso no hay duda. Hay personas obviamente que tienen problemas ya pues como problemas de colesterol, cosas así. O sea, cuando ya tu cuerpo ha respondido y ya tienes un problema de base, tu sistema inmune está más débil, entonces tienes que alimentarte mucho mejor. Claro que sí. El no dormir, por ejemplo, también es No, súper también. importante para eso, sí. Exacto, Porque sí, hay. en ese momento donde duermes estás creando más sistema inmunológico, estás siendo más inmune, estás creando nuevas células, estás desechando, reparando tejidos, o sea, Exacto. todo pasa en el momento que estamos como en el off de la cabecita. Y es Exacto. donde el cuerpo puede enfocarse un poco más en esa recuperación. Sí, tienes toda la razón y es cuando también el cuerpo elimina muchas toxinas, cuando el hígado y los riñones están trabajando Al todo el full. tiempo porque es cuando empiezan a tienen el tiempo para trabajar en teoría las recomendaciones son 8 horas. Muchas personas creen que durmiendo 5 horas en la noche están bien, pero definitivamente no. No es suficiente. Y otra recomendación es, los niños también deben dormir muy bien porque cuando los niños empiezan a dormir poco, pueden empezar a, pueden relacionarlo con otros problemas que los niños tienen de salud, no solo por una gripe, una flu, una alergias o diferentes tipos de alergias. Afecta muchísimo. El dormir es uno de mis tesoros. Para mí es una de las mejores medidas para mejorarse uno. Yo siempre digo, en el momento que medio me estoy sintiendo medio con dolor de gargantica o que siento que estoy como medio cansada, ya sé que es que mi cuerpo está peleando algo, lo primero que hago es acostarme.
y duermo lo que más puedo, porque sé que cuando hago eso, mi cuerpo tiene tiempo para poder pelear todo lo que necesita pelear, y al día siguiente normalmente amanezco lo más de bien. Entonces, para mí, el dormir es el mejor remedio. Es un consejo muy sabio. Cuando el cuerpo está cansado, y de verdad tienes que oír a tu cuerpo, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Porque cuando pasamos un poco más allá es cuando empezamos a ponerle un peso a tu cuerpo, porque tú le estás pidiendo más y más y más. Entonces, esa parte es algo complicada. Definitivamente el sueño es súper importante. Yo tengo, mis amigos todos me conocen, ay no, ya te está dando sueño. Y yo pues sí, me acuerdo temprano. Claro, obviamente. Hay dos cosas ahí. Primero, que ayuda mucho, pero segundo, si nos gusta dormir, pues no hay nada que hacerle. Hay que dormir. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y También vos. hablamos de la contaminación externa, ¿no? Todo lo que Sí. tenemos de contaminación, de los tóxicos, los químicos, todo lo que usamos, el spray del pelo, todo lo que utilizamos, el salir y estar acá pasando un camión por el lado de nosotros, todas esas toxinas también tienen, o sea, esas partes ya son externas, ¿no es cierto? Esas partes ya son externas. Y bueno, parte es algo que ahorita en este momento pues no podemos controlar. Se dice que uno de los beneficios de tener la pandemia en estos momentos es que la tierra se está oxigenando un poco y es algo positivo que tenemos que ver en este momento, pero sí, es algo que tenemos que, estamos afectados y por eso es muy importante mantener una buena alimentación. Sí, y obviamente para mí, o sea, el tener esas vitaminas extras, el poder tener, por ejemplo, una buena, no sé, una ayuda para hacer una desintoxicación del cuerpo. No estoy hablando de digestión per se, sino que estoy hablando ya aparte a nivel celular. Todo eso te ayuda a tener ese extra espacio para que tu cuerpo pueda absorber los nutrientes apropiadamente. Todo hay que darle ayudita al cuerpo. Yo siempre digo que nada de eso nos va a hacer daño. Por ahí estamos hablando con Ana, tenía a un doctor ayer o antier y estaba hablando acerca de que, ay, que pronto la vitamina C no le va a ayudar con el virus. Obviamente que no. Pero sí te va, para mí, el tomarte la vitamina C te va a ayudar un poco a reforzar lo que no haces en las comidas. Todo basado en ese balanceo nutricional. Porque tienes que comer bien, pero si no comes bien y comes nomás pizza todos los santos días, entonces pues obviamente esa pastillita de vitamina C o el tomarte el juguito de limón todas las mañanas, algo va a hacer. Claro, no, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que de pronto algunos médicos lo que no quieren es que la gente piense, ay, no, es que me estoy tomando la vitamina C, no me va a pasar nada. Y así no es. El punto es que ellos no quieren crear una falsa seguridad en la gente. Y lo más importante es que sí, que te mantengas, que trates de no salir. Si no tienes que salir, no salgas, como dicen muchos. Pero si tú haces te tomas tu vitamina C, te mantienes completamente hidratado, tratas de alimentarte bien con unas ensaladas y vegetales de alto contenido de color, ayúdale a tu cuerpo también añadiéndole un poco de cúrcumina o turmérica a tu comida, así como le añades Esa. naranja. Todas esas cosas van a ser positivas para ti, nunca, nunca te van a hacer daño, y sobre todo si lo haces con medida. Es diferente, es importante también que las personas no digan, ay, no, es que hablamos de que el turmeric es muy bueno, entonces yo le voy a poner turmeric al desayuno, al almuerzo, a la comida y al café. Exacto. No, o sea, tampoco seamos, siempre lo importante es el balance. Exacto, no estamos hablando, aquí la idea es hablar de no pasarnos a hacer excesos ni tampoco ser insuficiente ni inadecuado. La idea es de poder tener un balance nutricional, suplementos por si de pronto tu balance nutricional no es el óptimo y obviamente estamos hablando
de tampoco exagerarnos en el ejercicio, porque si tú te exageras con el ejercicio y no estás acostumbrado a hacer ejercicio y te pones como loca todos los santos días a hacerlo, tu sistema inmunológico se baja. Se va, porque es un estrés que le estás poniendo al cuerpo. Entonces hay que tener ese balance. El balance es comer apropiadamente. No, en este momento nadie nos dijo que teníamos que comernos 4 o 5 papas en una comida, ¿sí? Porque no nos vamos a morir de hambre. Y la papa normalmente no tiene tantos nutrientes como lo podría tener en los vegetales. Entonces, mirar a ver qué se puede cambiar, qué se puede balancear y se puede comer de todo. Hablamos de que nuestro cuerpo también necesita grasa. Entonces, démosle grasa, pero grasa positiva. O sea, no nos vamos a ir a comer cucharadas de aceite porque nos están diciendo que la grasa es buena para el cuerpo. No, o sea, todo a su medida, ¿me entiendes? A su medido balance, ¿no? Claro, y si hablamos de, por ejemplo, de que no hemos hablado de grasas, incluye aguacates o paltas, como le dicen en otras partes, a las ensaladas y a tus comidas. Entre más líquidos, mucho mejor. Nueces son muy buenas para incluir en tu alimentación y incluir esas grasas buenas. Y si te gustan las carnes o no eres vegetariano, el salmón, por ejemplo, es una fuente formidable de grasas positivas. Claro, el huevo tiene, no tanto por la grasa, pero tiene dos minerales esenciales que son el zinc y el selenio, que son buenísimos, más para esta clase de para subir el sistema inmunológico. Ayuda mucho porque también tiene la proteína, tiene vitaminas, ácidos grasos y previene infecciones. O sea, podemos comer, o sea, la idea es saber cuándo los podemos comer porque tampoco podemos exagerarnos en los huevos, comernos 4 o 5 huevos al día. No es, ¿me entiendes? Todo a ese nivel de tener un balance. Claro, ¿cierto? definitivamente en el balance es lo más importante que debo mantener en este momento. ¿Tú crees, tú conoces algún hongo que nos podría ayudar para cocinar? Un hongo que es muy recomendable para ayudar al sistema inmune es el shiitake. Okay. No sé si lo conocen, pero siempre está en la sección de hongos y es muy recomendable porque ayuda a que el sistema inmune pueda combatir. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipólisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique.
extensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tu pestañas. En este momento la mostrando propaganda, él te va a mandar un link para que te metas y mándaselo a tu invitada. En BioBio no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en BioUnique. Listo, Angie. Hola. Hubo un poquito de desconexión, pero ya volvimos. Estamos esperando que Tati se nos vuelva a entrar a la llamada. Acá estoy. Ahí está, perfecto. Hola. Hola. Perdona, no, se nos fue, pero bueno, aquí volvimos. Sí. Bueno, andábamos hablando de no volvernos, no irnos a esos excesos, ni tampoco a falta de o insuficiencia de comida, de alimentación y de las otras cosas, ¿cierto? Ahora, ¿qué dirías tú, Tati? ¿Qué le diríamos a nuestros que nos están escuchando en este momento? ¿Qué podríamos hacer desde casa? No solamente en buscar esa parte de nutrición, esa parte balanceada de comidas, pero ¿qué otras cosas podemos hacer para que podamos mejorar nuestro sistema inmunológico? Bueno, definitivamente, y me imagino que también los hablaba antes, es seguir tratando de mantenerse activos. Hay muchas opciones, y no sé si Angie tú tienes cosas que ofreces así, pero hacer ejercicio con videos es lo mismo que prácticamente que estar en un gimnasio. Que tienes un grupo de personas al lado, si te gusta la motivación o anima a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos a hacerlo contigo, porque le va a beneficiar a toda la familia. Meditar me parece una maravilla y si les complica mucho meditación, empiecen por yoga. El yoga es un medio de meditación, más es con el movimiento físico que también te va a ayudar muchísimo porque vas a estirar, no vas a mantener el ácido láctico y todo el estrés comprimido. Comprimido en una parte, sino que vas a tener la habilidad de poder dispersarlo y liberarlo. Esas cosas sí, me parecen importantísimas. Mantenerte, tratar de seguir en contacto con tu familia y tus amigos también es muy importante. La salud social, así estemos distantes, pero gracias a Dios somos una generación, todos que estamos viviendo esto, estamos en... como puedo decir, una generación que estamos muy, muy acostumbradas a manejar todo lo que es plataformas sociales, WhatsApps, web conferences, todo esto, somos muy adaptados y bueno, no dejemos eso a un lado, utilicémoslo ahora que lo podemos usar todo el tiempo. Mantenerte social es muy importante también para tu salud. Claro que sí, bueno, ya sabes, aquí en Ejercítate con Angie, siempre estoy haciendo clases de ejercicio o a veces tengo una parte que se llama 10 minutos de afirmaciones y es una combinación de movimientos con afirmaciones. Entonces, no solamente te pueden ayudar para ponerte contento, depende de la... Porque tengo, por ejemplo, happiness, tengo salud, tengo liderazgo, depende de lo que estés buscando. Puedes trabajar con esto desde tu casa si nunca hayas hecho ejercicio en tu vida. Entonces, esa parte es buena y es importante. Ahora, otra cosa es, voy a empezar a estar haciendo clases de fit classes, que son las clases que yo doy acá en casa, en mi estudio. Así que voy a estar dándolas gratis en live en mi Facebook y también vamos a estar haciéndolo en Dos en Línea TV para que todo el mundo tenga algo para hacer en casa. Cosas diferentes, usando diferentes herramientas. Obviamente, lo que tú dices, la parte social es importantísima. Yo soy una persona demasiado sociable. Yo no soy capaz de estar encerrada en la casa. Mi esposo del otro lado está feliz aquí metido. Yo estoy que me saco los pelos, pero él no, él está feliz. La parte ya habíamos hablado de mejoramiento de nutrición,
ayúdense con los suplementos. Saben que ya no podemos estar saliendo todo el tiempo. Si están careciendo de comida porque no pueden llegar a sus, al supermercado y comprar lo que necesitamos, porque ahora no lo hay. O sea, yo ahorita mi esposo se fue, no, el hermano de mi esposo nos hizo el favor de ir a hacer unas compras y no encontró harina, no encontró aguacates. A mí me encantan los aguacates, no los encontró donde fue él, ¿no? Ojalá en otras partes los haya, pero poco a poco vamos a estar no teniendo la parte de productos que nos pueden ayudar a tener ese balance nutricional, ¿sí? Exacto. Así que hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones. Obviamente no pueden ser las mejores. O sea, yo preferiría mil veces, yo no te puedo negar eso, comerme un mango solito así, esos colombianos grandototes. Me encantaría comerme un mango, pero en esta época, ¿qué mango nos vamos a comer? O sea, sí. No, ¿cierto? No. Ya se acabó. Exacto. Entonces hay que buscar opciones, ¿no? ¿Qué sí. podemos hacer para que nos lleguen hasta aquí, hasta la casa? Entonces, opciones hay por todas partes. Lo que sí hay que buscar que tengan todos los nutrientes necesarios para que tu cuerpo pueda hacer absorber, ¿no? Que tenga su buen magnesio, por ejemplo. Exacto. Porque sin el magnesio, entonces, ¿qué se va a absorber? Exacto. Cositas así, que hay que estar mirando dónde, con quién estás o quién sabe para que tú puedas ir y ayudar, ¿cierto? Exacto, eso es muy importante. Y hay otras opciones. Si por ejemplo no puedes salir, bueno, trata de ver si puedes hacer un mercado online, no sé. O sea, hay muchas opciones ahora. Claro, pero definitivamente sí. Mantener un, bueno, a veces mis amigos me dicen, Tati, pero tienes un gabinete lleno de vitaminas, y yo, pues sí, pero lo tomamos, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que hacemos y es parte de mi rutina ya. No, yo no veo como que me estoy tomando una pastilla, es parte de mi nutrición. También recomiendo algo que es muy importante y no quiero dejar de decir, hay muchas cosas que se pueden conseguir y son positivas, pero depende, y yo siempre pienso que es importante que la persona se la recomiende una persona que tenga conocimiento. Por ejemplo, alimentos como astrágalos, son como tinturas que vienen de hierbas y de raíces. Es muy bueno para proteger el sistema inmune y para mejorar el sistema inmune. Pero como hay ciertos productos o adaptógenos, que así les llamas, que no debe tomar todo el mundo. Entonces, es importante que cuando estén comprando los suplementos siempre, y cuando pidan ayuda, siempre, por favor, digan todo lo que ustedes tienen, o sea, todo su historial médico. Porque no todos los productos que están ahí en el mercado son para todo el mundo. Correcto, sí. Pueden causarte problemas si tienes ciertos problemas de salud. Claro. Es muy importante tener en cuenta eso. Claro que sí. Bueno, tú sabes que nosotros somos colombianas, ¿no? Y nosotros siempre, por lo menos mi padre fue hierbatero toda su vida. Sí. O sea, que se iba siempre donde el tipo que vende hierbas secas y él venía con una cosa así, ¿ok? Llena de hierbas, y tú veías a mi papá poniéndole agua a una olla y metiendo todas las hierbitas ahí. Como tú mismo la dices, las hierbas son muy buenas, pero hay que saber qué tienes que puedes tomar y para qué. Y otra vez, hablamos mucho de esos porcentajes, porque si tú le pones mucho de algo, ¿me entiendes? De pronto no es tan beneficioso para ti. Entonces tienes que tener ese balance y tener esa persona que te diga y que te ayude con esa parte. Y es importantísimo que siempre te digan todo lo que tú tienes. Tienes toda la razón, porque mucha gente dice, ay, se me olvidó decirte que tengo problemas con el azúcar. Soy diabética. Un pequeño problema, ¿no? Entonces, pequeño problema, nomás. Un pequeño problema. y sobre todo en los suplementos, esa parte es muy importante, porque exactamente puedes generar problemas y generar síntomas que tú no tenías. Si estás, por ejemplo, tomándote un té de jengibre, que cogiste la raíz y cortaste unas laminitas y la pusiste en el agua, no te va a pasar nada, pero es diferente a que te estés tomando una cápsula que ya tiene
500 miligramos o 1000 miligramos de jengibre. Es diferente. Entonces, es bien importante que manejemos recomendaciones, o sea, que si tienes un historial médico, mejor que recibas una recomendación y lo discutas y mejor y que te guíen bien. Claro. Tú dime, cuando estabas como homeópata directamente, sé que tuviste tu propia práctica, ¿no? ¿Cuáles eran la gente que te llegaba más? O sea, ¿qué era lo que tú sabes que siempre tenemos algo, ¿cómo se puede decir? Crónico, ¿no? Alguien que siempre llega con lo mismo. O sea, esta persona llegó con lo mismo. Por ejemplo, en este momento, lo que está de moda es el problema de la glándula. ¿Ves? Te digo de moda porque es lo que está pasando ahora, que tenemos ese desbalance hormonal y ahorita tenemos problemas de esa hormona, ¿sí? Anteriormente, pronto 10 años atrás, era digestivo y así. Entonces, ¿qué te llegaba a ti más? De pacientes. Bueno, yo tuve muchos pacientes, bueno, tuve dos tipos de pacientes como con más promedio. Unos eran niños autistas, y esos, pues, se les ve el avance muy lindo, porque como son niños, entonces es más fácil porque hay menos capas de cebolla que cortar. Claro, claro. Y para adultos era mucho también cómo ayudar en ansiedad, para el tema de la ansiedad, porque la ansiedad le está afectando con el estrés, con el dolor de cabeza, con que se está subiendo el peso y tienen un desbalance hormonal. Entonces, a veces la gente no sabe si es que ellos no supieron manejar el estrés y empezaron a comer y se les creó un desbalance hormonal, o es que tenían un desbalance hormonal al comienzo y entonces esas cosas. Exacto, exacto. Eso es lo que está pasando ahora, precisamente, Tatiana. Tenemos mucha gente que ya no sabemos si fue pollo o si fue gallina o fue huevo. Sí. Y el cuento es volverse para atrás a pensar, ok, ¿a qué fue lo primero que tuviste? Porque son toda esa combinación de problemas, de desbalanceo, que no sabes por dónde empezar, ¿no? Sí, sí, no, exacto. Esa parte es por eso los casos de los adultos son más un poco más complejos, porque tú tienes que empezar a preguntar, y bueno, ¿y alguna vez te dio dolor de cabeza? ¿Has tenido migrañas? No, pero ¿sabes qué? A mí me dolían los oídos, pero a mí nunca, nadie me había preguntado. Entonces, ok. Entonces, tienes que empezar a analizar, porque así como te dije al comienzo, nosotros no somos ojos, ni somos boca, ni somos la uñita del índice, somos una entidad completa que está formada por muchas partes. Entonces, todo es un uno. Sí. Y no puedes solo pensar en que puedes tratar a una persona, digamos, por ejemplo, en el hecho de perder peso solo con la dieta. No, tienes que trabajarle todos los aspectos, porque si no, nunca va a llegar a su meta. Sí, porque la meta tiene que ser un estilo de vida, ¿no? No es de tomarse el polvito mágico o de comer muy bien por un tiempo y después volver a lo mismo, ¿no? Al desorden. Entonces, es todo eso. Bueno, te cuento que estamos por terminar, pero quería solamente preguntarte esta pequeña pregunta. Para vitaminas específicas para el sistema inmunológico, ¿cuáles son? Dame unas 5 o 6 de ellas que podamos empezar a buscar para que la gente empiece a buscar para este tiempo que estamos pasando para ayudar al sistema inmunológico. Bueno, yo primero recomendaría, sí, como siempre, la vitamina C. La vitamina D es esencial, porque no, primero no estamos saliendo a la calle y segundo no hay sol. Entonces, al menos dos miles de unidades internacionales de vitamina D. Es bueno. En cuanto a vitamina C, no necesitas tomarte grandes cantidades, porque a veces hay personas que han tenido problemas de riñón cuando empiezan a subir las dosis,
So, si puedes, si quieres tomar 500 y 500, máximo 1000, de pronto si tienes una gripa subir a 1500, pero no es mucho lo que deberías tomar. El zinc es muy importante. El selenium es muy importante. Y siempre me gusta recomendar siempre el omega 3, pero no cualquier omega 3. A mí en eso sí yo soy muy muy picky, pero no porque, no sé, la tienda de la esquina me diga que eso es omega 3, yo voy a creer que eso es omega 3. Lo más importante es mirar los ingredientes, porque si, puede decir que es omega 3 y que tiene 1000 miligramos por fuera y que es del salmón, por ejemplo, pero tienes que mirar siempre los ingredientes. Los ingredientes más importantes que debes consumir es el DHA y el EPA. Y si esos ingredientes son bajos, lo que estás pagando, que se parece muy barato, no es barato. Entonces, ese es otro muy importante porque te va a ayudar a desintoxicar, es un antioxidante y eso ayuda a tu sistema inmune. Buenísimo. Bueno, mi bella hermosa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Dos en Línea TV. Me encantó tener esta charla. Cualquier cosa que necesites, por favor, aquí estamos a la orden. Cuando quieras volver, por acá estamos. Te mando un abrazote grande, gracias por todo. Si cualquiera de las personas que nos están escuchando o viendo en este momento quisieran hacer otra pregunta y si yo no lo puedo contestar, te voy a pedir el favor que te va a molestar y te hago las preguntas a ti si en el momento que ellas lo hagan, lo van a hacer es después del programa, ¿listo? Listo, sí, con mucho gusto, fue un placer hablar y estar este rato contigo y con los que nos estén escuchando. Gracias, pues. Gracias, mi amorcito. Un abrazo muy grande. Hablamos. Chao. Ok, todos, muchas gracias por estar con nosotros aquí con Dos en Línea TV en Ejercítate con Angie. Te esperaremos, si Dios quiere, el próximo martes, 8 p.m. Sin falta, vamos a tratar de hacer unos ejercicios y de mejorar todo lo que tenemos que mejorar en nuestro cuerpo y mente. Un abrazo muy grande. Los quiero mucho a todos. Y los estaré aquí esperando el martes 8 p.m. Chao. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.